La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Feliz Navidad, queridos hermanos! Estamos reunidos en el Señor en esta Navidad. Las tinieblas afuera pueden simbolizar la vida sin Cristo, pero nuestra iglesia ahora, brillante y festiva, nos recuerda que Cristo es la luz y está con nosotros. Que este día de gracia traiga la paz y la alegría a todos los pueblos del mundo, especialmente a nuestra patria Venezuela. De pie recibimos al presbítero Gabriel Aldana, quien preside la Santa Eucaristía. Al Dios niño celebrando, llenos de alabanza, llenos de alegría, llenos de María, llenos al niño, llenos de María, ten contento, voy cantando, al Dios niño celebrando. Ven contento, voy cantando, al Dios niño celebrando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía de Navidad, el encuentro con el Señor que ha venido a salvarnos, que está en medio de nosotros, que ha nacido en un pesebre, y celebramos la alegría del nacimiento del Niño de Dios. Por eso encomendamos en esta Eucaristía cada una de nuestras intenciones, en modo particular, cada una de las intenciones de quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad, a quienes ustedes, quienes están aquí presentes en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oramos por la salud de todos los enfermos, aquellos que se han encomendado en nuestra oración para que el Señor les dé el consuelo, la ternura del Niño Jesús, los abrace en su amor, en su misericordia. También encomendamos el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos que han partido a la eternidad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad. Los hombres paz de buena voluntad, porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados.
porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador, toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe.
Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y sigue diciendo San Juan: en el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Así nosotros, queridos hermanos, podamos considerar lo que para nosotros la palabra de Dios nos viene a que nosotros podamos meditar en la oración en este día de fiesta del nacimiento del niño Dios, la natividad del Señor. Consideramos también el Evangelio de San Lucas en la vigilia y en estos días que hemos estado reflexionando sobre el nacimiento del niño Dios, y cuando se llega a ese evento que providencialmente el César Augusto convoca a un censo y la Virgen María tiene que ir a censarse junto a San José, y sucede que le llega el momento de dar a luz. Van a Belén y van pasando allí casa a casa y no encuentran alojo, no encuentran donde ellos poder recibir al Señor, donde recibir al Mesías, donde recibir a la luz del mundo, la verdadera luz, aquel que es la palabra, que era la luz verdadera. Quizás haya sido por iniciativa de la Virgen María que le haya sugerido a San José. Quizás ellos se colocan de acuerdo y aceptan ir allí a un establo, a un pesebre, a una pesebrera en la cual ella recibe el Salvador, da luz al Salvador. Lo tiene en sus brazos, lo recibe en sus brazos, lo adora porque sabe que es Dios, sabe que es el Mesías. Quizás besa sus pies, considerando que es el Rey, que es el Salvador, besa sus pies para adorarle, pero también quizás ha besado sus mejillas porque sabe que ella es la Madre de Dios y por eso es su Hijo amado, y ella lo recibe en sus brazos. También lo habrá colocado en un momento en los brazos de San José, para que San José, que había recibido esa misión de colocarle el nombre de Jesús, aquella vez que el ángel le dice: no temas, y allí San José lo recibe en sus brazos, y San José sabe que tiene esa responsabilidad de cuidar al niño Jesús y también de cuidar a nuestra Madre María Santísima, a la Virgen María. Se dejan llevar por ese clamor y ese momento en el cual también llegan los ángeles a adorarle, los pastores también a adorarle allí, cuando reciben esa indicación de los ángeles que se le aparecen a los pastores. También la alegría cuando ven que llegan los reyes magos y se postran y adoran al niño Jesús que estaba allí. Pero también, apreciados hermanos, consideremos nosotros lo que San Juan nos viene a advertir, porque nosotros pensamos que el niño Jesús había sido rechazado en aquella época. Y valdría la pena preguntarnos nosotros cómo estamos viviendo esta fiesta de la Navidad del Señor. Porque el Señor nos advierte en su palabra: estaba en el mundo, había sido hecho por él, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció.
Es el peligro que nos puede pasar a nosotros, apreciados hermanos, que en este día de Navidad y en estos días que estamos celebrando la Navidad, que estamos apenas iniciando, nos dejemos llevar simplemente por criterios de este mundo y hemos tenido muchas preocupaciones. ¿Cuántos hoy, quizás este día ha pasado desapercibido? Porque hemos tenido muchas cosas que hacer, la fiesta, preparar ayer la cena navideña, que hemos tenido que preparar todo el tiempo las fiestas, todo, y quizás hemos estado un poco agitados y vino el nacimiento del niño Dios y tampoco nosotros le hemos recibido. Porque hemos tenido tantas preocupaciones, tantos afanes, pero no hemos recibido al niño Dios en nuestro corazón, no le hemos recibido en nuestra vida. Ha venido la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Es el peligro que nos puede pasar a nosotros, apreciados hermanos, que nos dejamos llevar simplemente por una Navidad mercantilista, por una Navidad consumista, en palabras del Papa Francisco, que nos decía en estos días que estar alerta de no transformar en Navidad simplemente en un acto consumista, porque estamos consumiendo de todo, buscamos la forma de que simplemente en Navidad, si nosotros estamos dejados llevar por esa actividad de consumo de cosas simplemente materiales, pero no vivimos la auténtica Navidad, que es el nacimiento del niño Dios de nuestra vida, celebrar el nacimiento del encuentro con el Señor. Por eso estamos a tiempo, apreciados hermanos, a redescubrir lo que verdaderamente tiene importancia para nuestra vida espiritual, celebrar el nacimiento del niño Dios en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos advierte: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Quizás nos haya podido hacer a nosotros también, nos haya podido suceder lo siguiente: hemos celebrado todas las misas de aguinaldo, hemos hecho la canastilla al niño Jesús, hemos rezado, hemos estado preparados, pero quizás ha llegado el momento de celebrar nosotros el nacimiento del niño Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sucede mucho a esto cuando nosotros dedicamos todos los 9 días de las misas de aguinaldo y le hemos preparado con mucha devoción, con mucha entrega, y llegó el día del nacimiento del niño Dios y no hemos participado al encuentro con el Señor. Nos hemos ido por un lado, nos hemos ido para otro, nos hemos ido de fiestas. Quizá no sabemos si hoy es lunes o es domingo, que sabemos, estamos un poco todavía perdidos. Mañana quizás ya cuando nos estén llamando del trabajo diremos: ay, ya pasó la Navidad, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es por eso, queridos hermanos, que estamos a tiempo nosotros de redescubrir una vez más el nacimiento del niño Dios. De vivir estos días este otavario que inicia la Navidad del niño, la Navidad del Señor, el nacimiento del niño Dios. Este tiempo de Navidad para nosotros redescubrir, considerar el pesebre, ver al niño Jesús allí, que muchas veces que nosotros estemos en la casa podamos reconocerlo. El niño Jesús, ya nuestro pesebre, tiene que tener al niño Dios. Quizás algunas familias aún pues no lo han colocado. Hoy visitaba un lugar y todavía no habían colocado al niño Jesús allí en el pesebre. Yo, mire, ya estamos terminando el 25, ya hay que colocar el niño Jesús, pero atentos de que estemos celebrando nosotros Navidad y el niño Jesús no esté en nuestro corazón, que esté allí. Por eso nosotros poder aprovechar este momento de cuando entremos en nuestra casa, considerar la ternura, esa sencillez del niño Dios, adorarle. Él es Dios que ha venido a nuestro encuentro. Por eso escuchábamos la palabra de Dios en la lectura de la carta a los Hebreos: adórenlo todos los ángeles de Dios, todas las personas, adórenlo, encontrémonos con Él, porque dice la palabra de Dios: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, es decir, aquellos que permiten reconocer la presencia, la ternura, la sencillez del niño Dios, aquellos que le han recibido, les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios, y a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad de Dios, del hombre, sino que nacieron de Dios. Es este el misterio de la Navidad, que nosotros celebramos verdaderamente el nacimiento del niño Dios, que nosotros tenemos que vivir de la esperanza, que ya no hay motivos para estar triste, que vivimos de esa esperanza, de ese encuentro con el niño Dios, que abracemos, que nos dejemos querer por Él, que manifestemos a Él nuestra ternura, nuestro amor, porque Él ha nacido para enseñarnos a amar, ha nacido para enseñarnos a vivir de la esperanza, ha nacido para que nosotros le abracemos y podamos verdaderamente adorarlo. Así que
queridos hermanos, podamos vivir esta Navidad siempre en la presencia del Niño Dios. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En este momento nos arrodillamos un momento. Nos colocamos de pie. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este día en el que el Señor da a conocer su salvación, adoremos al Emmanuel, Dios con nosotros, y pidamos por las necesidades de todos los hombres de buena voluntad, y digamos todos juntos: Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Por la Iglesia, que gozosa contempla el misterio anunciado por los profetas de que el niño nacería en un pesebre, para que proclame hasta los confines de la tierra el nacimiento del Salvador, oremos al Señor. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Por el Papa Francisco, apóstol de la alegría, para que su palabra congregue a todos los hombres y mujeres y claramente dé respuesta a los creyentes de los planes de Dios, oremos al Señor. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Que hoy podamos expresar nuestros sentimientos y pensamientos más profundos de todo aquello que guarda nuestro corazón a Jesús el Redentor, para que con su palabra, que es el de luz y de misericordia, nos conceda su perdón y acogida, roguemos al Señor. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Para que, siguiendo el ejemplo de San Juan Evangelista, no falten profetas y misioneros de buenas noticias, oremos al Señor. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Para que la experiencia de sentirnos hijos de Dios fortalezca nuestra fraternidad con las personas más necesitadas de nuestro entorno, roguemos al Señor. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Por todas las intenciones que tenemos cada uno de nosotros y por todas las personas que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Niño Jesús, concédenos la alegría y la paz. Señor Jesús, que has querido compartir nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras fatigas, poniendo tu tienda en medio de nuestra historia, acepta nuestras oraciones y atiéndelas según tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, esta ofrenda que nos reconcilia contigo de un modo perfecto y encierra en sí la plenitud del culto que los hombres podemos tributarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve el amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos,
y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos a la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo, que hoy nos ha nacido para comunicarnos su vida divina, nos dé también el don de su inmortalidad, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A todos ustedes, apreciados hermanos, aquí presentes en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y a quienes se han unido a nosotros en la Eucaristía a través de Radio Natividad, desearles una feliz Navidad y que ustedes puedan mantener siempre su corazón ardiente por el amor, por la ternura del niño Jesús. Que no tengamos miedo a amarle y dejarnos amar por él. Que no hay motivo para estar tristes, porque siempre estaremos confiando en él que ha venido a nacer. Que nosotros permitamos que el niño Jesús crezca también en nuestro corazón, conociéndole y dejándonos amar por él. Después de la bendición, haremos la adoración al niño Jesús, acompañado de algún gesto de reverencia, de devoción para con él, y acompañaremos también el momento de la adoración al niño Jesús con cantos de villancicos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.